Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of... Hola, ¿qué tal mis amigos? Buenos días. Aquí andamos, gracias a Dios, en una nueva aventurita de pesca. Mis amigos, el día de hoy me hizo la invitación el tremendo Guadalupe Lupito Lofish. Era vos, Lupito. La orden, saludos a todos, amigos. Era vos, aquí andamos en unos terrenos... Poco explorados, ¿verdad? Donde... Conoce aquí mi compa Lupe. Sí, ojalá y se den. Algún perguito, un robalito, pero se mira muy bien aquí, mis amigos, ¿eh? Ojalá lleguen buenas capturas para grabar muy buenos videos. Pues, mis amigos, el día de hoy vamos a tirarle con este paseantito y este media agua de la marca Joque Don Jesus. Mi compa Daniel Andalo, de la capital. Vamos a tirarle con una varita de 5-6. Carretito de casteo, seda de 40 libras, fluorocarbono de 40 libras también, y con el nudo FG aquí. Nos acompañan a esta aventurita, mis amigos. Mi nombre es Rosario Medina, mi canal de pesca es Kiki Pesca, mis amigos. Ahora en el Facebook también, ahí le pido su apoyo, y en el YouTube. Ánimo, ánimo, mis amigos. A ver qué nos manda Dios nuestro Señor este día. A Lupito, vámonos. Y nos arrancamos. Hemos buscado poquito, 3/4 de mañana apenas y buscamos. ¿Comió algo ahí, Lupe? ¡Vámonos! Ay, ¡vámonos! ¡Ay, chiquito! ¡Me enganche, concho! ¡Me enganche! Parguito, media agua, Lupe. Media agua. En cuanto cayó, mira. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno y viene robado. Hay un paro con la NASA. Pues viene robado, viene como cacheteado. Hemos cambiado de punto porque no salió el resultado. Y ahí salió el primer colorado. ¡Bola, doña Petra, mis amigos! Ahí está para arriba, es de corrido, mis amigos. Ahí está, míralo. Con el media agua, ya salió el primero, amigos. Con el media agua, mis amigos. Aquí Lupito me decía, no te desesperes, me dice, no te desesperes. No, digo yo. Está impuesto ya, digo. Miren, mis amigos. Pues ya el compadre Kiki ya sacó el de él. Y lo agarramos con este Joque Don Jesus, miren. Ahí la cámara. Disculpen, mis amigos. Mírenlo. Méngache, concho, méngache, mis amigos. Aquí andamos, haciendo estrago. Y anda comiendo charalito. Miren, mis amigos, lo que anda comiendo. Esta es la carnada sensación. Se la vamos a dar, Lupe, a ver si te aviva, se atorean ahí. Se va otro. En cuanto cayó. Que tanda de bichis, ¿eh? Sí. Bichis. Y venía como 10 atrás. Mucho biche, dice aquí mi amigo Lupito. Vamos a sacar las pinzas. Y recuérdenlo, mis amigos. Hay que traer siempre pinzas en la pesca para que no se vayan a anclar un... encajar un... Bueno, el primer parguito de triple debería. O algo, por el estilo. Vámonos. Este es el bueno, miren, mis amigos. Ahí al término del video, y le dejo el número de mi compa Daniel ahí, los que lo quieran encargar. Buenísimo, se les recomiendo a su compa Kiki Pesca. Ánimo, ánimo. Y se... Una bola de bichis. Agarré un palo ahí. Había robalitos acá. Yo pensé que era robalo ese, pero como que blanquio. Pero no, era un raicerito. La cámara andaba apuntando para el cielo. Yo traigo fluorocarbono aquí, pero no traje el rollo, ahora se me fue el rollo. Es que lo traigo en la caja de pesca. Ahorita checo si quieres, a ver si traigo. Está bueno, Lupito. Era voy, Lupito. Ocupas el aro. Aquí traigo mi compa Lupito, Se te van para allá, Lupe. Jale. Ah, me enganche, concho, me enganche, mis amigos. Sí, me lo voy a echar aquí. Sí,
Sí, yo quiero seguir con la tradición de echarlos a mano. A ver, a ver, a ver. Ahí va. Era vos, bien mordido, esos son los buenos, Kiki. Venga, esos cinco, Lupito. Y de esos debe haber más. Buena captura, buena captura. Vamos por ellos, amigos. A ver si hay uno por aquí, Lupito, que estorbe a este. Le, te lo cachó, Lupito. Bueno, doña Petra, mis amigos. Buen pargo aquí, acaba de agarrar mi compa, Lupito. Un parguito, casi un kilo y medio, buenísimo. Por ahí, más o menos. Por el vino, güey, que no me está quedando mal. Se te andaba empalando, Los señuelitos color claro son los que empezaron a dar lata porque aquí hay una, un cardumen grande de sardina, de charalito. Y lo cayó el pargón este, amigo. Queremos mejores pescas de seguir compartiendo. Lupito, queremos mandar un saludo a mi compa Juan Calderón, hasta allá hasta Venezuela, su canal de pesca Juan Fishing. Saludos, Juan Calderón, un saludarte, Juan Fishing, échale ganas. Amigo venezolano, echándole ganas, apóyenlo, amigos. Era hoy, Lupito. Vámonos, seguimos. Vamos por otro. Cabrón, en cuanto cayó. Bueno, este va para adentro. Va para la buchaca. Aquí se lo acá. Nos pasa zarandeado, si no, oye, si llega sin pescado, no, si llegamos, nos regaña. Nos regaña, ¿dónde fuiste? Mañana es fin de semana. Arriesgando la vida. Me dijo mi mamá, me traes uno para zarandear, mijo. Doña Clara Castelo. Doña Clara. Ahorita van a salir, lado. Ahorita van a salir. La costa que le di ahí y el 25 salió el pargo. Uy, le pegó un cachetazo, son muy pegados. Están escondidos en las palizadas, pues que también aquí no se le han de aflojar los buzos, pues. Ya. Le han de pegar una pera a los bucillos. No tiene que estamos muy cerca. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos bueno! Y se me empaló. Ahí está. Está bueno. Ya lo saqué. Está buenísimo este pargo. Qué bueno está este pargo. Quedó colgando. Miren, mis amigos. Oh, estoy frenando con él. Y se soltó. Ni modo. Sí, es que en ese sentido, déjame rimo. Y le jalé, ni modo. ¡Bolas, doña Petra, mis amigos! Así los traigo aquí. Estaba el pelo el que te cayó. Sí, estaba buenísimo ese pargo. Se soltó el bribón. Sí, quedó colgando y enredado, pues. Ni modo. Doña Clara, cerca andan ahí los. Los zarandeados. ¡Y mírame! Le rascó el grapín. Sí, me lo arrancó. No lo pudo el peso. Miren, mis amigos. Venía bien prensado. Venía bien prendido ese pargo, pero falla arquitectónica aquí. No, ¡ánimo, ánimo! Era mucha carrilla para los. Sí, va. El peso y el jalón. ¡Bola, doña Petra! El canalito lo está tirando. Míralo. Ahí trae uno, loco. Venga, che, conchu, venga, che, mis amigos. Y bola, doña Petra. ¡Míralo! Ah, está bueno, hijo. Enséñalo para acá. Mira lo de los buenos pescadores aquí de las grullas. Era vos, viejón, era vos. Es un alazán. ¿Cómo te llamas? Un niño aquí, Juan Carlos de las grullas, bueno para pescar. Anda con su jefe. Sí. Era vos, Juan Carlos. Para que salga en el video, Juan Carlos. ¡Bolas, doña Petra, mis amigos! ¡Venga, che! ¡Ánimo! Vamos a tirarle para allá a ver qué onda. Suerte. Ahorita las partes más tranquilas. ¿Quieres más para allá donde me soltó el paro? Esta chorreadura puede que tenga uno ahí a la entrada. Aquí. Un poquito de suerte nomás. Para como hasta las 10:30. Y se mira bien para el paseante. Vámonos. Ay, me lo tengo. Vámonos. Y dos. Vámonos. Sí. Sí. Lo creo. Aquí traigo algo. Está bueno.
No, está chicampeando, son bichis. Oiga, ya se tira para. Sí, sí, date para atrás, es que el primer trancazo que me dieron. Estaba... Aquí venía atrás el paro. Sí, dale para atrás, dale para atrás. Ay, cabrón. Aquí hayamos una manchita de paro, mis amigos, ojalá ese... Aquí se me pegó este bichi, el primer trancazo que me lo dieron bien. En seco, ¿eh? No, late el motocito. No, y este bichi. Espérate, bichi. Ay, bichi, sácate. Está reviento. A ver, sí. Sí, el primer trancazo que me dieron, Lupe, estaba bueno. Ya no lo quisieron, ¿o qué pedo? El primero que me dieron estaba... Los en... Esa palizada que bien se ve, Lupe. ¿Quieres sacar pago más grande la otra? Sí. A esa palizada. No hay chance de tirar bien. Tírale tú, tírale tú. Ahí sale uno de ahí. Qué bien se mira ese palón para que le hubiera salido uno. Ya te lo agarro, pues. No, ya no. Ya muy chinga la lancha. Tírale, tírale. Oh, no. Qué buen pargo aquí acá agarrar mi compa Lupe. Está muy bueno, Lupe. No llega el kilo, pero está bueno. Sí, sí. Qué buen trancazo le dieron mis amigos. Ojalá y hayan visto la acción. En cuanto cayó el cachacuachazo. Era el medio kilo, muy bueno. Míralo. Véngache, concho, véngache. Tiene que dar un alborotado. Ya aguanta la frita. Sí, sí, está de orden. Es que no me rinde el motorcito, pues, para ponernos en el centro, güey. Sí, está bueno ahí. Pues de frente, ¿no? De cuenta cómo está onzoleando el compa. Sí. Ya me lo han tocado varias veces, ya te corrijas. Y no ha querido onzolearse bien, bribón. Vamos para adentro, uno más. Bueno, está muy fuerte el viento y aparte la marejada. Ay, vámonos, lo agarraste. Sí, Simón. Está chico, y se soltó. Sí. Aquí agarré otro. Se soltó y venía siguiendo el otro, güey. Aquí andan los pargos, mis amigos. Bichi, el que sí, son bichis, son bichis. Este es bichi ya, pero este era pargo. Sí, sí, miré ahorita que andaba comiendo. Voy a tirar cerca ya, a ver, de la estructura. Bueno, me lo cambiaron por un bichi. Vámonos, ese pargo le rogió, Lupe. Ahí le tiró un pargo. Están más para allá los pargos, pero es pargo chico, es el que le jaló ahorita. Aquí cambiamos a paseante, mis amigos, porque miramos que están comiendo. Vamos a ver si tenemos suerte ahí con un buen parguito. Y ahorita andaban activos, ¿eh? Vamos a tirarle con este verde. ¡Quieren perico! Dice mi compa, ¿cómo se llama? Mr. Pesca. Mr. Pesca. Le rogió, ¿viste? Están pegados a los palos de vuelta, se volvieron a meter a la estructura. Son los bichis, estos son bichis. Aquí viene un bichi, mis amigos. Pegados los pardos, a los bichis, a los palos. Véngache, coño, véngache. Y bola, doña Petra, mis amigos. Un bichi, pero tenemos por pargos. Espérate, mi bichi. Vamos a indultar, papá. Espérate, mi hijo, Luis Merrey. Facundo, espérate, papá. Ahí está ya, vámonos. ¿Sí? Chiquito, me enganche, concho, me enganche. Y bola, doña Petra. Robalito, mis amigos. Está quilerón. Ahí está, mira. Un robalito. Está chicampeón. Este pelo solo que se han asomado. Sí, está chico este robalito, mis amigos. Fíjense, mis amigos, que puse este curricancito que me lo regaló un sobrino. Sí. Un mismo. Y salió este robalito, pero los robalos me gusta que crezcan. Mire, vean, mis amigos. Y méngache, concho, méngache. Y bola, doña Petra, mis amigos. Nomás que este lo vamos a liberar, Lupito. ¿Eh? Ánimo, mis amigos. Que sigue creciendo. Sí. Que sigue creciendo. Estamos robando los grandes, esos de los que hacen llaga. No, es que se me soltó la cámara aquí. Que den emociones. Sí.
queda acá o qué pedo? ¿Eh? Tirado a fondo. No, guayado, pulpo. Bichi, hay mucho. Bichi, sí, llevamos como unos 50. Está chico el robalito ese. ¿No ha habido grande? Mis amigos, les voy a dar un tip con el paseante. Cuando ustedes tienen el paseante, déjenle un poquito guanga la piola o floja. Y ahí se vienen moviéndolo. Mira el zigzagueo que tiene. Mira el zigzagueo. Del otro modo, si la traen muy recta, mira. Batallan para que zigzaguee, mire, batallan para que zigzaguee. Deben de tener la piola con los paseantes que quede floja. Qué floja, mira, ahí quedó flojita. Ahí viene el bailoteo. Perrón, mis amigos, para que le salga un pargón y bolas, doña Petra. Sí, esas palizadas, Lupe, mira. Toma, chango, tu virote. No había nada ahí. El toc, 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 toc. En acción. Top. Es mini dog, mini top dog, ¿eh? Top. Vámonos, aquí dice que. Vámonos, vámonos. Está muy bueno, a ver qué decir, ¿a curvina o róbalo? Qué buena pieza, curvina, es un curvina, curvinón. Buenísima la curvina. Sí, aquí me pegaron un llegue, Lupito. Un piquecito chiquito de una onza. Sí, güey. Está muy buena la curvina, ocupa el aro, con el aro, va. Se la tragó toda la curvina esta. Sí, aquí me pegaron un buen llegue, Lupito. ¿Quiere el aro o no? Qué buena está esa curvina, compa. Sí, sí, ahí voy, Lupito. ¡Ay, chiquitito! Me enganche, Conchu, me enganche, mis amigos. Y buena, doña Petra. Lupito, Lupito, hasta para acá, mijo. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Tú me dices. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! ¡Ay, te fuiste, Marcelino! ¡Curvin, no, mira! Esa curvina está como de unos 4 o 5 kilos, Lupe, fácil. ¿Ya ven? ¿Qué les dijimos? Se quemada. Y me acaba así mi compa Lupito. Con el jig, si no quieren. Míralo, venga Lupito, 5. Bien hecho, viejón. Miren nomás, amigos. Una curvinita buenísima. Qué para buena zarandeado. Curvina, ¿Qué les parece? Con el jig de una onza, el periquito. ¡Bolas, doña Petra, mis amigos! Y aquí que le voy a dar un enganche ahí. Sí, venía bien prendidita el callo. Me habían pegado un note y me pegaron un pajolazo. Ahorita le vas para allá otra vez. Es que ahí donde está la estructura que dijo. Ahorita miramos un compa de aquí, de los pescadores ribereños. Y fue lo que dijo, aquí hay una estructura y están jalando muy buenas curvinas. ¿Verdad, ah, Lupe? Sí, ¿cómo la ven, amigos? Se va. Le quiero mandar un saludo, amigo, al tremendo caballo de hierro ahí. Shortstop, Giovanni Fierro. El Giovanni Fierro y su hijo Giovanni Fierro Jr. Fuerte abrazo. Primero vamos a asegurar la captura. Un enorme saludo ahí al viejón, al caballete de mil batallas. Ánimo, ánimo. Y al Pony, a mi hijo, al Pony, compañero ahí del. Hay que asegurarlo. Del Giovanni. Hola, amigos. Hola, ánimo, amigo. Ánimo. La curvita muy buena. Chiquito. Vengache, Conchu, vengache. ¿Te está sacando línea? Sí, me saca línea, cabrón. ¿Sabes qué será? No, son roncachones. Son roncachos blancos. Es un super roncacho. Este es un roncachón. ¿Y este qué será? Es curvina. Sí. Lupe, sí, está muy buena. Espera. Ayúdame con la de esta porque esta me la quiero comer empapelada, mi. La que te tocaba. Sí. Ah, no, que se me va a saltar. Ya, ya la tengo contratada esa. Ahí está, mi piqui la manada. Gracias, Lupito. Está un poco más chica, pero ya está zarandeable. Sí, cómo no. Ahí anda la curvina, amigo. Está súper buena. Ya le tocó al Kiki su curvina y a mí un roncachón de estos. ¿Se lo va a llevar o qué? Sí, ese es para todo un compa ahí. Bueno, vamos a acabar la botana, no la pinta. Miren, mis amigos. Ah, qué buena. Y con el huesito. Le dije, Lupe, es el color. Le dije, pásame el huesito ese. Miren, mis amigos. Buena curvinita. Una ahí curvinita anda curvinas, buena para zarandear. Esperemos agarrar otra más grande ahorita. Y bola, doña Petra, mis amigos. No nos estamos yendo yo. Aquí le mandamos un saludo aquí a mi compa Toño Peña, de Elegido La Constancia, que vino conmigo el otro día. Y al Angelito, a su señora esposa. A mi compa Toño, el de Tijuana también. Compa Toño también, a Tijuana. Hasta Tijuana. Hasta Tijuana, compa Toño. Y a su esposa Toñita y a su nieta Ailín. Es la consentida, Lupito. Tiene ganas. Hasta bendiciones a toda la familia. Pero bueno, mi compa Toño, este saludo de su compa Lupito. Ánimo, ánimo. Mira, es cierto que está tuyo, Lupito. Órale. Compa Toño de Tijuana. Ahí va el saludo. Bueno, aquí están, ahí trae otro mi compa Lupe. Déjalo
jaló algo más, pero es un cachito, es bichito, bichito. Es bichi. Van a dejar de pasar para ser parte de la liberación. Sí, eso. Está buena la cornita, voy a llevar otra. Aquí andan mis compas. Ánimo y bola, doña Petra, mis amigos. ¡Ay, chiquito! ¡Bola, doña Petra! Está bueno este. ¿Está sacando línea? Sí, y se soltó. Qué bueno estaba este, Lupito, Bueno estaba el animalito este. Vámonos, otro. Sí, acá está otra también. Ay, ¿qué será? Esta es curvina, No, este es roncacho grande. ¡Y se volvió a soltar, Lupe! Este es roncacho grande. Qué grande estaba este también, Lupe. ¡Vámonos! ¿Te pegó también? Aquí está el punto. ¡Ey! Está muy bueno, está muy bueno, Lupe. Este es un roncacho robado, No, este... roncacho. Este está bueno, este yo creo que es curvina este también. Este sí es curvina, porque este no. Aquí están, fíjate. ¿Qué es? Un roncachón, ¿qué? Están... ¡Qué fuerte jalan estos, De kilo y medio. ¡Bola, doña Petra! Me lo agarró uno y me lo soltó otro y... ¡Y me enganché con tu mengache! Están de kilo y medio los roncachones estos. A ver que yo traigo a mi compa Panchito Mejía para acá. Para que se ponga pando de la pesca. Y que machín jalan estos roncachos, El güerito Peñuelas es para el trote de Jigs. Sí. Solo para mi compa el güerito Peñuelas ahí de la Jaramillo. Lo voy a traer para que cale sus Jigs aquí. De vuelta. Los Jigs están jalando más en media agua, Bueno, mis amigos, pues nos despedimos el día de hoy con esta aventurita de pesca en el cual nos fue bastante bien. Pues le quisimos tirar a los pargos, a las curvinas, a los robalos, pero con superficiales y con media agua, pero no se quisieron poner muy bien, pero siempre hubo unas capturas parguitos para zarandear. El día de hoy utilizamos este curricancito, miren, de la marca Joque Don Jesus, blanco nacarado, se los recomiendo, mis amigos. Y estos jigsitos, mira que hace mi compa Lupe Lofis. Están perrones. Pues el día de hoy me hizo la invitación ahí mi compa Lupito. Cual andaba bravo, agarró una curvina muy buena, como unos 4 kilos. Y un parguito bastante bueno. Era hoy Lupito. Que tiene su canal de pesca en el YouTube y en el Facebook. Facebook, Lupe Lofis en el canal. Y Lofis Lures, la página de Facebook. En el para Facebook. Los amigos que quieran seguirnos ahí. Era hoy Lupito. Pues mis amigos, quiero mandar unos saludos ahí a nuestro amigo Sebastián Fishing, hasta Cuernavaca, Morelos. Tiene su canal Sebastián Fishing. Mis amigos, hay que apoyar al amigo este, se puede, con toda la actitud. A nuestro amigo Santos Cartagena, hasta Honduras, un fuerte abrazo. A nuestro amigo Los Carnales Hernández, tiene su canal de pesca también, mis amigos, ahí chequenlo con buenas capturas ahí de lobina. A nuestro amigo Damián Urías, Damiancito, hijo de nuestro amigo Alberto Urías, el Pichurris. Tremendo Damián. Y es suscriptor aquí de Lupito y de su amigo Kiki Pesca, mis amigos. A su mamá María del Carmen Castro. Fuerte abrazo. Aferrar para la pesca, doña Carmen. Hola, Lupito. Un saludo ahí, doña Carmen. Saludo, doña Carmen. Y al Damián. Sígale echando ganas. Me asombró la actitud y la fuerza que tiene todavía. Échale ganas. Ándale, doña Carmen. Y que tenga mucha suerte en la pesca. Y a Sebastián, que hace poco cumplió año también. No tiene mucho. Ojalá y todavía le queden curricanes en la caja que le regalaron. Pero bueno, hola Sebastián, hola Damián, a nuestro amigo Giovanni Fierro y nuestro amigo Giovanni Fierro Junior, un fuerte abrazo. Era Damián. Sí, a Damián. A nuestro amigo F6 Pesca, que es nuestro amigo Santiago, un fuerte saludo ahí a F6 Pesca, hasta California. A nuestro amigo Daniel Rodríguez y su grupo de pesca, los Azteca Junior de San Felipe, Aztlán, Nayarit. Íralos, han de ser perrones para sacar robalos allá. A nuestro amigo Juan Calderón, que tiene su canal de pesca Juan Fishing, de Venezuela, nuestro amigo, y hay que apoyar, mis amigos, ánimo. Mi nombre es Rosario Medina y mi canal de pesca en YouTube es Kiki Pesca, mis amigos, ahora en el Facebook también, les pido su apoyo de todo corazón y ánimo. Hierro, Lupito, ahí se llenó la hilera para la fritanga y compartir un poco de la pesca. Y estamos echándole para que vayan fresquecitos, porque hay que ánimo. A los amigos, aprovechando que hubo buena pesca. Vénganse, mis amigos, ¡fuga, María! Differences in each of us, trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.
All I need are some better days, cause all I want, and I pray, I believe in the better days.